Jo, Gaby, nunca te había visto hacer esto. ¿Qué te pasa? Estoy meditando. Estoy intentando mantener la calma. ¿Y por qué te ha pasado esto ahora? Pues porque una amiga me ha dicho que esto es lo último en Nepal, chaval. Pues meditar para estar en calma y no acabar en gresca con tu compañero de programa. Por si lo que debemos de estar es conectados, porque es que yo tengo un Buda Ball. Bueno. ¿Sabes qué es un Buda Ball? No. Pues, o sea, el Nepal, Buda, tal, un Buda Ball. Pues tipo a los Pokéball que se ven ahora, pero el tema es que lleva la mitad de arroz y la mitad de quinoa, luego un pescado a la plancha, que le vamos a echar un poco de limón, y unas verduras salteadas con frutas. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso, pero la verdad que es que hasta Buda necesitaba también un descansito. Ya. Y de ti yo necesito descansitos, la verdad. Es que si están 30.000 como tú dándole la matraca y llamándole al Buda, pues el Buda se vuelve loco. Muy bien, muy bien. ¡Venga! Pues en el programa de hoy yo voy a hablar de cómo cuidar no solo el chi interior, sino también al hígado, porque es una cosa que nos preocupa, es un órgano muy importante en el cuerpo humano y a través de la alimentación y a través de otro tipo de técnicas pues podemos asegurarle una larga vida. Perfecto. ¿Y tú? Pues vamos a hacer un bol de arroz integral, ¿vale? Explicar que el arroz... Bueno, algo diferente. ¿Qué? Algo diferente, tío. Pues un bol de arroz integral. ¿Y qué supone eso? Muy bien, me parece muy bien. Pues otras maneras de combatir el estrés son las que nos propone Iñaki, que la verdad verle es un antiestresante natural. ¿Dónde estás hoy, Iñaki? ¿Qué nos propones? Ongi Etorri a Vallecas, si ya lo conocéis, uno de los locales más instagrameables de todo Bilbao. Novedades de los hermanos Sola, ya sabéis que vamos a estar primero con Luis, luego con Ignacio, gran cocinero, pues el sushi, se han convertido a esto del sushi lunch, que nos lo expliquen en unos minutitos. Móviles preparados, que hoy subimos todos estos vídeos, ¿no?, a la red de las redes. Y mientras tanto, vamos a ir a buscarlos, porque hacemos hoy Uramaki, por Añarte. ¡Kate Winslet! Helados son los que me gustan a mí, me desestresan. Y hoy vamos a aprender del mejor, y no lo digo yo, lo dicen las instituciones pertinentes. ¡Kaixo, Fernando! Hola, chicos, aquí estamos en Donadoni, Getaria. ¿Qué es esto? Esto es un helado de pistacho. ¿Qué va a ser? Parte de nuestra burger helada. Concretamente, esto va a ser el pepinillo. Pero vamos a tener cebolla, vamos a tener carne, pero todo hecho con helado, aquí en Donadoni. Enseguida lo vemos. Y además, Fernando, ya os puedo adelantar que va a ser un colaborador del verano. Me acabo de acordar del curasán helado. Supermaster and Commander. Venga, este Buda Ball, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos como... No sé si vosotros habéis pedido alguna vez para llevar a casa que te haces tu propio Pokéball, ¿no? Que puedes elegir que sean lechugas, puedes elegir que sea arroz, puedes elegir que sea quinoa. Nosotros hemos elegido quinoa, que ya la hemos limpiado, y tenemos arroz integral. Este arroz integral va a tardar más de lo normal en cocerse, más que el blanco, quiero decir. Un poquito de sal y va a estar 18 minutos. De estos 18 minutos, cuando hayan pasado 4, añadiremos la quinoa. Y ya tendremos, cuando pasen 14 más, lo que son el arroz y la quinoa hecha. La dejaremos enfriar y a ese arroz y quinoa le vamos a hacer como un ensamblaje, ¿no? Muchas veces te ponen crispy, o sea, la salsa que quieres añadirle a la base. Nuestra base, lo que va a ser, es una base de cítricos con ponzu, un poquito de yogur, ¿vale? Vamos a mezclar ahí. Y luego, ¿cuáles van a ser nuestros toppings? Nuestros toppings van a ser unos vegetales salteados con verduras, ¿vale? Uh-huh. O sea, verduras con frutas, ¿vale? Y luego, al final, ¿cuál va a ser nuestra proteína? Pues va a ser un salmón, que lo vamos a hacer a la plancha y cuando le demos la vuelta, le vamos a rociar un poco de limón, ¿vale? Eso es lo que tenemos. Muy fashion el plato, ¿vale?, de hoy. Oye, es algo que está de super moda. Yo pido mucho. ¿Buda bol? No, bol. No sé que, si es Buda o no, pero, o sea, el que yo pido tiene una salsa especial, que no dicen qué es. Es de salmón, le pongo cebolla, le pongo remolacha, le pongo algas. No, muy... ¿Muy open mind por tu parte o qué? Terrible, sí. ¿Tú has meditado alguna vez? ¿Lo has intentado? No creo. No te veo yo a ti muy en la meditación. No. Y me recuerda un poco... ¿O sí? ¿Has hecho yoga alguna vez? No, creo que no. Era aeróbic.
donde hice el ridículo. Que me puse a tres y había espejo. Sí. No, yoga no he hecho. ¿Has hecho aeróbic? Pero siempre me dicen, sí. Bueno, aeróbic o un nombre de esos que están Zumba. Ahora. Sí. Zumba es divertidísimo, ¿eh? Sí, sí, sobre todo cuando todos van para un lado y tú para el otro. Y todo es al revés. Una maravilla. Yo creo que hay que estar. Es la típica paquetada como el que se mete en spinning y así, que se cree que está tirado, pero tiene un mérito. ¿De qué hablas, de zumba o de meditación? Porque a mí la meditación me parece súper complicada. No, que te digo yo que es muy... pero yo he hecho lo de respiraciones y tal y cual. Pero es que... pero tú, o sea, tú sí, ¿no? ¿El qué? Eso, meditaciones. No, meditación no he hecho nunca. ¿No? No. Pero zumba y todo eso sí. Zumba, ¿de los gimnasios has hecho todo? Sí, todo. Dime una clase. Es que no me sé nombres. He hecho todo. Eso, por eso. Sí, he hecho el crossfit, el crossfit, el mac and fight, el wake and fight. Sí. El street fight también he hecho. He hecho todos. Pero meditación y esas cosas no. La verdad, yo me cuesta mucho. 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 Tengo un largo camino, pequeño saltamontes. Pues debes irte a otro plano, ¿eh? ¿Eh? O sea, que te vas como a otro sitio. ¿Como que abandonas tu cuerpo? No sé si abandonas el cuerpo, pero te debes de sentir, si consigues estar ahí, o sea, llegar a donde hay que llegar, que al no nirvana. Sé, no tengo ni idea. Es que estamos hablando sin saber, ¿eh? Además, no voy a hacer muchos chistes porque hay mogollón de peña que hace. ¿Pero por qué chistes? ¿Por qué vas a hacer chistes? No, pues porque puedo oler a la gente. Tú eres muy de reírte de lo que no conoces. Claro, y eso es un mal hábito, tú, ¿eh? Que no, o sea, tenemos a Nagore del tema aquí en el equipo. Ya yo no sé. Quiero hacerle daño a Nagore nunca. Bueno, o sea, no creo que Nagore ha podido estar en todos, claro. O sea, Nagore... Es un camino muy largo, sí, dice Nagore. A mí cuando empiezan con estas frases... Es que tenemos gente en el equipo que ha llegado a la excelencia en diferentes áreas, ¿me entiendes? Sí, luego no hace vacaciones en verano porque es un camino muy largo que ya he hecho... No, yo lo que sí a mí sí me han enseñado es técnicas de respiración. Sí, para la ansiedad. Con la bolsita, a mí me... Con la bolsita. Buah, a mí cuando me daban yuyus me ponía la bolsa ahí. ¿Cómo es el de así? Pranayama. Uy, papá, y sin chuleta, ¿eh? Pues ese tipo de cosas, pero hay respiraciones como que te llevan a una cosa, otras a otra. O sea, hay mucha, mucha historia detrás de eso. Hay mucha evidencia científica, ¿eh? Alrededor de la meditación y de las respiraciones. Te lo digo en serio. Bueno, ya hemos tenido aquí colaboradores que nos han enseñado a hacer respiraciones. Luego no nos hemos implantado, pero... No sé, yo creo que a nosotros nos falta un poco de capacidad interoceptiva, ¿sabes? O sea, un poco como de sentirnos por dentro, ¿sabes? A los vascos y a las vascas, quiero decir, a los del norte. ¿No te da la sensación? Somos gente un poco bicompartimental. No sé, a mí me da la sensación, y esto igual es la catetada más grande que os voy a decir en mi vida, pero paso más venido. O sea, los vascos nos falta conocernos por dentro. O sea, yo siento que en otras comunidades, en otros países, en otras zonas, la conexión mente-cuerpo y mundo interior es más potente que en Euskadi, tío. Yo creo que aquí somos gente como muy... Que luego en la realidad no, pero como que lo que nos han inculcado es a aguantar, a ser fuertes, a tirar pa'lante, a... No sé, como que no está bien visto lo de ser un poco flojeras, ¿me entiendes? No. O sea, tú eres por ejemplo, un ejemplo. Tú eres el epítome de todo eso. Sí, yo me miro para adentro. ¿Tú? Bueno. Pero mirarse para adentro no es ir a Policlínica Guipúzcoa a mirarte el oído, ¿me entiendes? Yo me miro para adentro. Tú eres una persona muy espiritual. No sé. ¿Eso qué es? O sea, el que no me pongo a hacer ruidos. Esta conversación la hemos tenido hace poco, ¿eh? ¡Jesúsito! O sea, Gabriela, yo no necesito ponerme en un suelo... No, yo te estoy hablando de... Hostia, yo me doy un paseo... ¿Tú sabes cómo está tu... ¿Tú vives la vida desde la cabeza o desde el cuerpo? Desde... La cabeza. No quiero hablar de esto. Pues nada, ala. Oye, hasta luego, ¿eh? Venga, Gabriela. Me cojo los cuchillos y me voy. Hasta luego. Gabriela, tío. No, hombre, es que yo escucha, tengo sensaciones. Tú sensaciones. Y no sé de dónde vienen. Y no tengo que estar analizando la sensación de dónde me viene. Lo que busco es el porqué. Pues eso es analizar la sensación. Pues me duele la cabeza. Pues me he dejado las gafas en casa. Será por eso. No pienso que no sé qué... El viento del Nepal me ha pegado un rayo. Pero que no te estoy diciendo eso. Busco, ande. Lo primero, todo lo que me pasa busco científicamente. Científicamente. Racional.
Pero tú se... No empieza a buscar si la... O sea, si algo me ha hecho. ¿Pero que... porque te da un poco de cosita a profundizar o qué? Pues porque intento no pasar de realidad al submundo. O sea, ¿para qué me voy a ir ahí? ¿Sabes? Que luego me da el yuyu y... O sea, que yo cuando voy, voy. ¿Sabes? Que cuando voy me vengo aquí jare-jare, ¿sabes? O sea, déjame en este mundo y no me hagas ir por el camino que fue en Agore. A ver si me va a quedar ahí. Joder. Es que aquí... Escúchame, pero ¿tú le tienes miedo a nadie. ¿Miedo a qué? Gabriela, ¿qué tengo que tener miedo? Es que no te pillo, ¿eh? Que no te veo. Es que... Te noto tenso. ¿Por qué te estás como a la defensiva para hablar de estos temas? ¿Son temas difíciles para ti? ¿La espiritualidad y las cosas profundas del alma? Es que no las entiendo. Yo tampoco. O sea, de eso va. De conectar con lo que sientes, de aceptar sin juicio las cosas que te vienen, ¿no? O sea, de eso va. Crecer como persona, ¿no? ¿Me vas a tirar la col? Es que... ¿Pero qué mierda es esto? O sea, es que... O sea, de verdad. O sea... ¿Qué quieres que te diga yo de todo esto? Si no entiendo. Ay, Ander, pues porque estábamos hablando de meditación, pero ya ¿pero te... ¿Y es que, o sea, te conté otra cosa? No, o sea, de estas últimas frases es que he entendido entenderte y no es que no quieras, es que joder, no sé. Pues mira. Bien, hostia. Bien. Vamos a limpiar las hojas de... que están un poco de... Y ahora volvemos. Sí. Tierra, ¿ves? La tierra. Y ahora, por la mitad. Cuidado, por favor. Ahí, mira. Pozo Polito, vamos allá. Pues mira, Buda Bol, que esto son cosas normales y terrenales, se llama porque, como al final es un bol que tiene diferentes ingredientes y como. Uh-huh. Una composición así muy, muy completa, muy, sí, muy gustosa, pues les recuerda un poco a la tripa de Buda. Ya sabes que Buda siempre es este personaje orondo con una buena barriga, pues digamos que recuerda eso. Por eso se llama Buda Bowl, no por cosas raras. Vale. Me acabo de acordar que, hablando de Buda Bowls, también nos preguntan sobre ingredientes del Buda Bowl. Vamos a escucharlo. Opa, Gabriela, soy Mari, de Durango. Suelo observar las nuevas tendencias que hay y hay una que me llama la atención, son los bowls. Veo que siempre llevan verduras y todo tipo de pescados, pero mi duda es la siguiente. ¿Puedo ponerle carne o si lo hago fastidio la parte más fit del plato? Sácame de dudas, por favor. A ver, no. O sea, realmente dentro de lo que son las carnes, tenemos carnes igual de magras que el pescado, como pueden ser las carnes de pollo, de pavo, podemos ponerle huevo. O sea, las fuentes de proteína, lo interesante, y sobre todo en personas que tienen una dieta omnívora, es que haya una alternancia entre lo vegetal y lo animal, dentro de, más o menos al 50-50. Y dentro de lo animal, lo interesante es que de ese 50%, la mitad sean pescados o de origen del mar, ¿vale? Pescados, mariscos, etcétera, y la otra parte, la mayor parte, sean carnes blancas como la del pollo o la del pavo, y también el huevo. O sea que no te preocupes, puedes hacer a tu gusto. Bueno, vamos allá, Gaby. Mira, lo que estoy haciendo es preparar un poquito, luego le vamos a pegar al wok, ¿no? Tengo el brócoli, que lo voy a blanquear un poco, la zanahoria no, esto tampoco, pero tenemos que pensar que si yo añado esta col con todo lo demás, se me va a poner todo morado. Entonces, esto dejaré para el final. Empezaré con los naranjas, con los verdes. O sea, hay que hacer un poco bonito, ¿no? Digo yo. Sí, o sea, a la hora de servir, lo queda un poco como el pokeball. O sea, como queda, sí. O sea, se tiene en cuenta la presentación mucho. Sí, porque es que si no me va a encontrar que se me va a teñir todo de morado, ¿vale? Entonces, lo último que pasaremos por la sartén será la lamparda. La col. La col, eso es. Vamos así. Y ahora. Muy bien. Pues mira, de un plato exótico a un restaurante exótico, como es el Valicana en Bilbao, un local que está súper de moda porque la verdad que se han currado muchísimo, no solo la comida, sino también la decoración. Vamos a tener la suerte de ver las dos cosas hoy con Iñaki, porque allí nos van a hacer, atención, un uramaki con chapela. ¿Lo he dicho bien, Iñaki?
Has dicho bien, Gabriela. Uramaki con chapela. Habrá que esperar a ver cómo nos lo cocinan aquí, en el nuevo Sushi Lunch de Valicana. Un sitio espectacular en el centro de Bilbao, con dos hermanos de lo mejor. A ver qué nos cuenta Luis. Don Luis. Qué gusto volver al local, y lo digo yo, más instagrameable, ¿está bien dicho? Sí, de toda Euskal Herria, sí, sí. ¿Eh? Madre privilegio. Mía. Qué privilegio, qué de fotos, qué de seguidores. Sí, 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 sí. Pero no hemos venido a hacer fotos, sino no. Vídeos. ¿Cuál es la novedad? Empezamos con nuestro restaurante, ya conocisteis una vez. Y ahora, pues aquí arriba hemos transformado esto en un sushi lounge. ¿Mm? Qué bueno eso. ¿Qué sí, significa está sushi lounge? Mucho. Es una zonita que tenemos aquí preparada pues para tomarte, no solo para cenar sushi, sino que te puedes tomar una copita, hay música, un poco diferente. Aquí va por plantas. Esto va todo pues, va por plantas. Abajo, abajo lo nuestro. Tienes un poquito tradicional, también le damos nuestros toques, sí, tropicales, mediterráneos. Tenemos un poquito una mezcla de todo. Y ahora aquí arriba pues nos hemos lanzado con el sushi. No será fácil de gestionar, ¿no? Una sushiteca. Un negocio así de grande, con tanto espacio, tantas áreas. Bueno. Importante, para que haya un buen sushi, detrás de una barra tiene que haber un buen sushiman. Sí, y es lo más complicado y lo que más nos ha costado. Hemos buscado por todo Bilbao para encontrar a nuestro sushiman, que es Kesab, lleva 10 años dedicado al sushi y es de Nepal. Y es un máquina. ¡Guau! Wow. Es difícil, ¿eh? O sea, que hace falta un casting. Muy complicado encontrar a gente profesional. Pero aquí todo queda en familia. Tu hermano sigue en los mandos de la cocina, ¿no? Mi hermano ahí está también innovando siempre y aprendiendo nuevas técnicas. De hecho, creo que se va a animar mi hermano a haceros uno de nuestros uramakis favoritos. No digas de qué va relleno, que no. Quiero verlo. Luis, un placer como siempre, es que ricasco. Gracias. Yo me he enganchado a este tipo de comidas, ¿eh? Atención. ¡Apa, Ignacio! ¡Apa, Iñaki! Tocayo, como dicen ahora los jóvenes, hermano, ¿no? Sí. Bro, la otra parte de los hermanos sola. Bueno, Ignacio, todo tuyo, ¿qué vas a hacer? Bueno, en este caso vamos a hacer un plato japonés, un uramaki. Ura significa arroz y maki sería como rollito. En este caso va a llevar el arroz por fuera y el alga nori por dentro. Luego irá con unos toppings y bueno. Cuando quieras, Ignacio. Vale, en este caso vamos a hacer el ebi panko. Es un uramaki relleno de langostino, rebozado en panko. Primero lo que haríamos es freír el langostino. Una vez frito el langostino, laminamos el aguacate muy fino y lo reservamos para luego poder cubrir nuestro uramaki. Vale, para el montaje de nuestro uramaki, lo primero sería extender una esterilla, de bambú en este caso. Sobre la esterilla pondríamos el alga nori y cubriríamos de arroz. Es un arroz de calidad, variedad japónica, arroz redondo. Para elaborar el arroz lo cocemos en arrocera y también en este recipiente lo aliñamos con una mezcla de vinagre de arroz, azúcar y sal. Una vez extendido el arroz, daríamos la vuelta a nuestra alga para sobre el alga colocar el relleno. Lo primero que hacemos sería una línea de queso crema y luego pondríamos el langostino frito. Vale, ahora vamos a proceder a enrollar nuestro uramaki. Tenemos que ir enrollando con delicadeza, ejerciendo una ligera presión sobre el arroz para que quede bien, bien apretadito y no se nos salga el relleno. Y lo pasaríamos a la tabla y procederíamos a cubrirlo con el aguacate que hemos laminado anteriormente. Son platos que, además de estar buenos, es que son como súper bonitos, son muy agradables de ver. Cortamos en 8 trozos, siempre por sus mitades, y una vez cortado lo volvemos a repasar con nuestra esterilla. Una vez cortado y repasado lo pasamos a un plato, colocamos nuestra mayonesa de ostras sobre cada pieza, espolvoreamos un poco de shichimi togarashi y terminamos con las hojas de menta fresca para darle ese toque fresco. Iñaki, ¿cómo lo ves? Pues perfecto para probar. ¡Hala! Invítanos a volver. Si queréis probar esto y muchas cosas más, estamos en Valicana. ¡Agur, agur! Dale, dale, que yo solo no puedo con todo. ¡Qué bueno! Además harás así, ahora con... Que luego dices, siempre sales comiendo. Que... ¡Cortad ya! ¡Qué bueno! ¡Qué apetecible! Pues no, bueno. No he estado yo, pero tengo ganas de ir a Valicana, la verdad. Gaby, tenemos aquí el arroz que lo vamos a colar, ¿vale? Así y así. Vamos allá. Está con la quinoa, vale, que escurra bien. Y esto irá a la mezcla de nuestro aliño. Tenemos las verduras, tenemos claro lo que vamos a saltar y lo que no. Tenemos el brócoli, lo voy a sacar también el brócoli. Y en esta misma agua le voy a pegar un blanqueo a la col. ¿Eh? Para que quite para que pierda un poco de esos demoraos.
para que los deje en el agua. Yeah. ¿Vale? Así. Y así. Y vamos limpiando. Yo creo que o sea, el tema del sushi y la comida oriental en general es algo como que también... O sea, no sé, en una, parece que en nuestra sociedad, que también somos como muy de lo de siempre, que no renunciamos a eso, ha pegado muy duro, ¿eh? O sea, ha triunfado muchísimo. Te voy a decir que eso estuve pensando yo el otro día, que últimamente se abren más locales en Euskal Herria de comida exótica, de fuera, ¿no? Que de aquí. Eso es. Ya. Eso es. Pues mira, hoy te traigo... Eso es porque hay demanda. Yo creo que a la gente le gusta probar, es aventurera en ese sentido. Mira, te voy a traer diferentes platos. Sí. Internacionales o nacionales o lo que sea, bueno, platos exóticos, comidas del mundo, y tenemos que elegir cuál nos comeríamos antes, ¿vale? Vale. Por ejemplo, entre callos y caracoles. Callos. Yo caracoles. Yo comería antes callos también. Caracoles, nah. ¿Medusas rebozadas o callos? Callos. ¿Medusas rebozadas? Pues igual está bueno, pero... Me está dando no un poco tengo de cosita. Interés. A mí me está dando un poco de cosita también. Te estoy hablando desde lo que me apetece que conozco, ¿eh? No, me comería los callos. Yo ya te he contado alguna vez que comí un gusano de mar y tal, y... ¿Anémonos? El fugu. ¿Sabes qué es este pez globo que necesita un matarife especializado? Porque si lo cortan mal, te matan con la carne. O sea, es un pez venenoso que si no se corta fío. Mal... Yo no me fío. Callos. Callos. Que te matan de colesterol, pero ya... solo eso. Pero te matan lentamente, ¿no? Eso es. Escamoles, que son gusanos. Jo, aquí va a salir que soy más tradicional, que, pero es que yo no quiero descubrir otros mundos, o sea, en ese sentido, ¿entiendes? Ya lo siento. Callos, vamos con los callos. El queso casu marzu. O marzu, o como se diga. Es un queso siciliano que todo lo que veis ahí son gusanos. Yo lo que me sorprende, Gabriela, entero es... Entero de gusanos está. Hasta arriba de gusanos. O sea, este es el aquí no hay quien viva de los gusanos, el queso este. Me sorprende que nosotros a veces nos pensamos... O sea, me está dando un asco que no te puedo explicar. A veces nos pensamos que lo más guarro los de callos. Nuestra gastronomía son los callos. Y fíjate en otros países lo que chapulines. Tienen. Chapulines. Eso está bueno. Eso es como... Mira, yo este no me como... Pues son como gambas. Yo, mi línea está aquí. Aquí. Como gambas son. Yo, el crujiente. ¡Bleh! Los hacen crunchy crunchies. Sopa de pulpo. O sea, sin duda sopa de pulpo. Sin duda, ¿eh? Sin duda. ¿Sí? Sin duda. Antes que callos. ¿Tú no? Yo es que soy callero. Yo no comí un callo en mi vida, pero a mi padre le gustan tanto, chico, que... Sí. Porque pues se será una sitios. Textura parecida, ¿no? Una sopa de pulpo y unos callos. Ya, pero es que esa sopa está crudo, el pulpo, tío. ¿Qué dices? Sí. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo. Aquí sí. No pone. Si el pulpo estuviese cocido, estaría morado, como esto. Y está blanco. ¿Qué dices? ¿Vale? ¿El pulpo se pone morado cuando lo cueces? ¿En serio? Tío, ¿se pone morado? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Como la lombarda, sí. Dices tú, ¿no? Estoy seguro. Vale, vale. ¿Y tarántula frita? No. Que igual ¡qué es que, asco, tío! Imagínate comerte el culito de la tarántula. ¡Qué asco, qué asco, el culito qué de la asco! Tarántula. Buah, esto no puedo ni... Bueno. Mira, explícaselo tú, que me está dando un asco que no puedo. Venga, valiente. Déjame ver. Enséñalo. No, enséñalo y explícalo. Que venga. Hay un pájaro ahí. ¿Qué? No. Que míralo. Que no quiero. Es que un huevo fertilizado. O sea, hay que ser marrano... Marrano en esta vida. Hay que ir ¿eh? A esos mundos que qué están por ahí. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Bueno, situación... Es que no lo puedo ni tocar. Necesito sitio en mi cocina, necesito sacar el wok, una sartén... Uy, a mí y que hacer se un me... poco de sitio. Y a mí que se me olvide esto. Vamos con la vinagreta, o sea, el ensamblaje de toda esta peli, ¿vale? Sí, porque otra cosa no sé, pero ingredientes tienes unos cuantos. Eso es lo que tiene yo creo que la cocina de fuera, ¿no? Que tiene un montón de ingredientes para hacer una receta, que es la gente me para y me dice, jo, es que para hacer una receta de las que hacéis, qué de cosas. ¿Todos los días te para alguien? ¿Sabes lo que pasa? Que me la compras... Estás en el barrio.
en el barrio, por ejemplo. Luego vas a hacer la compra y estás ahí estoy en el Lasa lineal. Estoy en Lasa y me dicen, joder, ayer para hacer no sé qué, qué de cosas y tal. Digo, ya, y yo les digo, es inversión, compras una vez, ¿no? Compras una vez. Venga, cítricos, lima. Qué buena naranja esa, pero ¿qué de zumo tiene esa naranja? Zumazo. Y ponzu, ¿vale? Salsa ponzu. Ahí. A muy esto. Típica también la salsa ponzu. Fíjate, le vamos a añadir ahora. Ahí, que se nos deshaga el arroz. Así. ¿Y cómo podemos ensamblar los arroces de los boles? Pues con queso fresco o también con yogur. Que aunque lo veáis de color de, ¿sí?, del tamari o de la soja, la salsa ponzu tiene un puntito así como cítrico y lo deben utilizar mucho en la cocina japonesa. Como aderezo, como, bueno, eso una es. Vinagrillo o algo así. Le damos ahí, ¿eh? Vale. Ahí está. Ahí lo tienes, tu yogur de ponzu. Ahí lo tengo, ¿eh? El ponzu yogur. Vamos así y vamos así. Pues esto mira, ya lo tenemos. Mira, antes de que sigas. Bye. No solo está lo que comen, sino a veces también cómo comen en otros países. Mira este, comida en tubo en Noruega, muy, muy típico por en lo tubo. Visto. Mira. Porque a los noruegos les encanta la comida en tubo. Como española viviendo en Noruega me llamó muchísimo la atención. La comida en tubo. Debe ser muy habitual en Noruega encontrarte este tipo de presentaciones queso, de comida. Caviar, que llevan queso, caviar, pollo. Y está todo servido en tubos. Así que me empecé a preguntar a noruegos por aquí y la respuesta fue unánime. Los noruegos somos gente que nos gusta hacer deporte al aire libre. Oye, pues es un modo de conservación. Espera, que lo voy a probar. La cosa es que se lo llevan como, pues eso, van a hacer deporte y se lo llevan y tal, y lo prueban y así no tienen que llevar utensilios. Aquí prueban las frutas de niño. Efectivamente. Y mira, y ha cogido varios, para que veas los sabores, ¿eh? Porque no te creas que son cosas un poco raras. El de gambas, el peor. El que más le ha gustado es el de gambas, o sea, el de gambas y el de bacon. O sea, y se lo toma con el pan o con oye, lo que sea. Oye, ¿para tus patatitas con las anchoas que le pones? Ay, no sé, chico. A mí la comida en tubo me parece un poco como comida de gato. ¿Sabes? Como la ¿cómo se llama lo que se les da a los gatos? El whiskas, ese. No, se les da una cosa para que es bueno, como una chuche, que va en un tubo, hombre. Ya, no sé. Ya me voy a acordar. Bueno, vamos allá. Un poquito de mantequilla y ajo para marcar el salmón. Y vamos a sacar los lomos de salmón, que va con piel, ¿vale? Vamos a... El otro día me recomendaron ver un documental que era un poco cómo era la vida de los ancianos en Japón. Porque, bueno, Japón es un país muy poblado, ¿no? Entonces, la cosa era que en este documental enseñaban cómo había un problema, porque había mucha gente mayor pues gente que tiene igual 65 años, 70, que ya tendría que estar en edad de jubilarse, pero que no puede jubilarse, que tiene pues unas condiciones de vida no muy favorables, y habían empezado a delinquir. ¿Los mayores? Habían empezado a delinquir, pues igual, como los castigos en las cárceles eran muy severos en Japón, pues imagínate, en un supermercado robaban. Sí. Y así se iban a la cárcel un año. Y en la cárcel pues tienen unas condiciones que son mejores que las que pueden optar en su día a día. Yo ya he visto aquí también reportajes. Entonces, de gente estaban que... Estaban empezando a ponerles en módulos y en zonas y en cárceles especiales para personas de esa edad. Y que casi tú las veías... Yo no he visto el documental, me lo han recomendado, ¿eh? Pero casi las veías y parecían residencias de ancianos, como quien dice, con su médico, con su tal, con su cual... Yo es que he visto también reportajes de gente que justo que salía de la cárcel y lo primero que decían, pero si yo voy a hacer lo que sea por volver. O sea, dice, tengo mi cuarto, tiene... Oh, pero eso, claro, es que tú después... Estás sin libertad, o sea, que... Sí, Gaby, pero que hay gente que igual lleva 30 años dentro y ya no tiene nada fuera. Dices que está desconectado de la, tú imagínate, de la vida fuera. Tú entras, sí, pero estando soltero... Pero lo que voy es... Cometer un crimen para tener una calidad de vida mejor, o sea, que la calidad de vida en una cárcel sea mejor que la calidad de vida en tu pueblo, ya. Eso es súper fuerte. Eso, pero como sociedad, ejemplo, estamos haciendo mal las cosas. Sí, pero por ejemplo, alguien que ha entrado cuando tenía 25 años, que ahora ha atracado sale con un banco, 50. No tiene ya sus aitas, sus hermanos, la vida rehecha, oye,
y en la cárcel es el jefe del economato. Tiene su, no sé, yo ya he visto casos de esos de que la reinserción no ha funcionado porque la gente, pues para cuando ha salido, no ha tenido vida. Bueno, estamos marcando el salmón con mantequilla y ajo. Y cuando le dé la vuelta, le voy a rociar limón, ¿vale? Ahí. Tenemos el yogur y vamos a poner wok dancing. Venga, mientras vas poniendo dancing el wok, uh-huh. Hoy en el Semelengua la Traba traemos una palabra que seguro que en algún momento la habéis visto en vuestras analíticas. Tú que eres Mr. Analytics, a ver. Seguro que la has tenido. Me encanta porque en verano viene la crao el sobre. En verano viene ante notario, lo que se elige en Semelengua la Traba. Chan, chan, ¿qué será esta vez? ¿Qué será esta vez? La palabra es albúmina. Eso no me preguntan a mí. ¿A ti no te miran los albúmina? No. ¿Eso dónde está? O sea, te quiero decir, ¿en qué...? ¿En qué apartado? ¿En qué departamento? Sí. Bueno, la albúmina es una de las proteínas más habituales de la sangre y es producida por el hígado. Hay diferentes tipos de albúminas, pero en general, para que nos hagamos una idea, la función de la albúmina al final es retener el líquido de... En los vasos sanguíneos, es el que retiene para que no pase a otras zonas y tiene un montón más de propiedades, interviene en un montón de procesos. Una de las cosas, por ejemplo, que puede ser sintomática de tener un problema con el hígado, por ejemplo, sí, es que tengas la albúmina baja, porque es el que se encarga de producir la albúmina, entonces si la factoría está pocha, pues va a producir menos, por ejemplo. Entonces, la albúmina es un marcador también de desnutrición y de un montón, bueno, de albúmina. Pues tal. Si no lo conozco es porque lo debo tener bien. Si no... No, sí que es verdad que dentro de las analíticas es un marcador, un parámetro muy habitual. Y hablando del hígado, hoy dos por uno, ya que estamos hablando del hígado y estamos cocinando el Buddha Bowl, el otro día nos preguntaban por cómo... cómo cuidar a nivel nutricional al hígado. Uh-huh. Ese es que el hígado es la gran depuradora, junto con los riñones y, sí, y los pulmones, pues sobre todo el hígado y los riñones es como el checkpoint, pasa por ahí todo. Todo lo que vamos a metabolizar pasa por el hígado, es como el filtro del cuerpo, junto con los riñones. Y una de las cosas que si tenemos algún problema de hígado o queremos procurar cuidarlo lo máximo posible, una de las cosas que tendríamos que hacer, sobre todo si lo tenemos un poco tocado, sería llevar una dieta moderada en grasas o seleccionar la grasa de un perfil pues más insaturado que saturado, por ejemplo, como sería el caso del salmón. También sería muy interesante no beber alcohol. Y cuando digo no beber alcohol, es no beber alcohol, nada de alcohol. No una copita de vino es buena para no sé qué. Y también es muy interesante, como estamos haciendo ahora con esta receta, incluir cereales integrales como es el arroz que estamos utilizando, frutas como pueden ser las naranjas o el aguacate y diferentes variedades vegetales como las que tenemos aquí. Bueno, más o menos yo ya lo tengo. Tengo para montar No. Me faltaría cortar el aguacate y tal, pero quiero un poco de limpieza porque aquí no se entiende nada. ¿Vale? Hoy va de entender, ¿eh? Eso la vida. Bueno, verdurita salteada. Aquí la tenemos. Bonito de colores también, sí, ¿eh? ¿Tú qué me cuentas? Claro, con el escaldado es como que le has quitado... Que un ya poco no de tiñe. Que no me tiña todo. Ya, que me aguante el color, pero que... Oye, ¿sabes dónde hay un color que te pasas? ¿Color especial? ¿Dónde? No, Sevilla no. En Guetaria, buena gente. Exactamente. Siempre. Exactamente. Nos vamos con Fernando Alberdi, que nos está esperando, bueno, el premiado Fernando Alberdi, sobre todo su helado, el premiado helado de Fernando Alberdi, porque en Don Adoni tienen, digamos, la receta para el mejor helado. Y nos van a hacer algo, pues, muy especial a la altura. Sora Garri, venga. Pues aquí estamos en Don Adoni y Guetaria. Y lo que vamos a hacer va a ser una burger helada. Sí, parece increíble, pero lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con helado. Vamos a hacer el huevo. Lo que vamos a hacer es coger una bolita de nata y la vamos a aplastar. Y que quede finita, finita, finita. Y la vamos a congelar para que endurezca un poquito y vamos a hacer el corte que nosotros queramos sobre el dibujo de la clara.
Y vamos a utilizar la espátula también para hacer como si fuera la puntillita del huevo frito. La yema del huevo, que lo vamos a hacer con el mango, no hace falta aplastarlo. Y lo acoplamos en el huevo. ¿Qué, chicos? ¿Parece un huevo frito? ¿Qué os parece? Pues así hemos hecho los condimentos de nuestra burger. Quería enseñaros un poquito cómo se hace el huevo para que veáis cómo hemos hecho el resto de los condimentos. Yo no había visto esto en mi vida. Vamos a hacer el montaje de nuestra burger. El pan va a ser un brioche de mantequilla. Es lo único que no va a ser helado. Y vamos a ponerle el chocolate, la carne. Un chocolate especial, además. Un chocolate de México, denominación de origen de México. Luego, ¿qué será nuestro queso? El queso cheddar será avellana con chocolate blanco y está gelificado. Por eso nos da ese movimiento, ¿vale? Como si fuera un queso. No está rígido. Pepinillos. El pepinillo es un helado de pistacho cortado como si fuera un pepinillo, por supuesto. Y luego en los bordes tiene una salsa de pistacho con su crujiente de pistacho. Está muy de moda el pistacho. No hay heladería buena que no tenga un buen pistacho. Lo que utilizo para la cebolla es el barquillo. La cebolla es una cebolla crujiente la que vamos a utilizar. Entonces será el barquillo triturado. Y montamos el huevo. Ya lo habéis visto cómo lo hemos hecho. La clara es la nata y la yema es el mango. El ketchup no puede faltar. Y es nuestro ketchup, porque es mix de frutos rojos gelificado. ¿Y la mostaza? ¿Sois de mostaza? Yo sí. Pues la mostaza es mango con un poquito de inulina. Pues nada, cerramos el pan brioche. Ponemos nuestra banderita, la icurriña y el logotipo de Donadoni y vamos a cortarla. Lo ves así y no piensas que es un helado ni loco. Es flipante, ¿eh? ¿Cómo se me ha ocurrido la hamburguesa helada? Pues para un evento en Azpeitia de una competición de hamburguesas, fuimos nosotros los que dábamos el postre. Y parte del show fue hacer una hamburguesa helada. ¿Qué, pareja? ¿Cómo os habéis quedado con nuestra burger helada? ¡Nada! ¡Que tengáis un buen verano! ¡Agur! Impresionante. Terrible. Impresionante. Terrible. Vamos allá. Arroz integral y quinoa en la base. Vale, esto aquí. Es un bol grande, ¿eh? Esto. Así. Eso por un lado. Ahora es donde echamos la salsa que hemos hecho con el ponzu, vale, y todo. Ahí. Vale, que va a ir mojando todo. Uh-huh. Sin miedo, ¿eh? Vale. Vamos allá. Ahora los demás ingredientes. Vamos con el aguacate. Claro, aquí también hay una parte de arquitectura del plato, ¿eh? Hombre, los colores. Claro. Los colores. Vamos a coger. Vamos a poner así como en laminitas. Ahí. Vale. Sí. Vamos a hacer todo. Dile al pata que te compre está los bien aguacates. Ya, el pata, te iba a decir lo el mismo. El pata le dan buenos. Sí. A mí me dijeron que unos eran porque eran machos y hembras y no sé qué yo, ¿qué? Vamos a poner así, si te parece. Vamos a poner así. Claro, y también que los ingredientes tengan un poco de equilibrio entre ellos, ¿no? A mí el aguacate me encanta. Me encanta. A ver, no tenemos que pensar que se tiene que ver el arroz, ¿eh? No es necesario, ¿vale? Mango. Mira, esto me recuerda a una pregunta que hemos recibido por email y nos dice así. Ander y Gaby de mis amores, arrachaldeón. Una de las cosas que más me llama la atención en algunos chiringuitos y tiendas es que te venden la fruta cortada. Hablo de los típicos bols con melón, piña, uvas y tal, que puedes ver en las repisas de las tiendas. Sí. ¿Esto tiene algún peligro? ¿Puedo comprar la fruta ya cortada en verano sin temor a intoxicarme ni que me pase nada raro? Pues yo tengo mi propia respuesta, pero más interesante que la mía va a ser la que te va a dar Amaya de Ariño, que es técnico del ICA. Importante lo de la fruta cortada en verano, mira, atento.
Bueno, pues efectivamente, la piel es una protección natural que tienen las frutas y cuando la pelamos y troceamos, pues la parte interior queda expuesta a microorganismos como pueden ser bacterias, virus o hongos que pueden contaminar las frutas. Si esta fruta no se conserva adecuadamente, pues estas bacterias pueden crecer y causarnos una toxinfección alimentaria. Por tanto, la recomendación es manipular de manera higiénica las frutas. En los puntos de venta, estas frutas no pueden estar más de 3 horas a temperatura ambiente, a una temperatura superior a 25 grados. Si tenemos dudas, lo mejor es preguntar en el comercio a ver cuándo han sido troceadas esas frutas, pues para saber cuánto tiempo ha transcurrido. Hay que consumir las frutas una vez peladas y troceadas o conservarlas bien fresquitas. Yo le comentaba a Gaby que hay veces que cuando estoy de viaje y hago escala y tal, que muchas veces tiro por esos vasos que hay y no he tenido suerte nunca. Están siempre como ácidos. No me fío. Si está no en refrigeración, bueno. No me fío. Pero, de verdad, yo no compraría nunca y no le recomendaría, sobre todo en población vulnerable, por ejemplo, embarazadas, niños, comprar la fruta cortada si la vemos a temperatura ambiente y todavía peor si la vemos, que lo he visto yo muchas veces, como fuera de la tienda al sol o a la luz. O sea, eso es... Sí, que super, en verano igual lo ves y apetece. Súper arriesgado. En verano lo ves, apetece y al final, pues... Hay sitios, por ejemplo, que te la cortan al momento. Eso no sería este caso, evidentemente. Pero hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Oye, mira cómo te ha quedado. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Qué cosa fa, ¿eh? Pues mira, hay una cosa que falta muy importante. Venga ahí. Que es nuestro aceite de oliva virgen extra urzante, porque será muy, muy exótico, muy Buda Bowl, pero nos gusta ese saborcito de nuestra tierra. Eso está claro. Porque el aceite de oliva virgen extra, Ander, es... El oro líquido de Navarra. Efectivamente, pero es un aceite que ha sido obtenido por prensado en frío, que eso lo que hace es que se mantenga no solo el sabor de estas aceitunas seleccionadas, sino que además está, vamos... A nivel nutricional, impecable. Las mejores aceitunas de la Ribera del Ebro, Urzante nos la mete en esta botella y nos da el placer de tener... Qué gusto. Un Buda Bowl. Bueno, increíble. Bueno. Impresionante te ha quedado el Buda Bowl, ¿eh? Bye. Oye, que paséis un súper buen fin de semana. Nos vemos el lunes con Bye. Mucho más. No sé si este fin de semana me va a dar para meditar o no. Yo me quedo en la tierra. ¿Tú? Sí, no, yo no me te quedo vayas por otro lado, que igual no vuelves. Eso es. Venga. Bueno, es que ricasco. Hasta luego. Hasta luego.